la Zona Cero. Tiempo de monográfico Zona Cero, Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas noches. Hola Bruno, buenas noches. Hola Bruno, buenas noches. Bueno, aquí hemos hablado en muchas ocasiones de desapariciones, de algunos casos clásicos, de numerosos episodios ocurridos en ese polémico Triángulo de las Bermudas, de desapariciones como las asociadas a los pasajeros y a los tripulantes del buque Mari Celeste, el famoso regimiento Norfolk, que después se descubrió que fue un fraude, una leyenda, pero una equivocación, sí, más bien. Pero hoy traemos un caso absolutamente desconocido, por lo menos por el gran público, no quiere decir que no esté documentado, pero que es realmente sorprendente porque hablamos ya no de un objeto, ya no de un barco, de un avión, que es lo que estamos habituados a conocer en este tipo de episodios, sino de una población entera o de un pequeño poblado, por lo menos. Y nos tenemos que situar en Canadá, en la bahía de Hudson, y tenemos que remontarnos hace casi un siglo atrás. Uh-huh. Así es. Bueno, lo habrás deducido, venimos Carlos y yo vestidos de inuit, él con una foca. Erais vosotros. Él con una foca monje, ¿no? Y yo con una foca fraile. Pero éramos nosotros realmente unos supervivientes del año 1930, que es cuando hay que datar cronológicamente este incidente asombroso, insólito, muy poco conocido, pero por eso lo hemos traído también al monográfico, porque ya sabes que eso es un poco el leitmotiv y el denominador común de muchos de estos monográficos, ¿no? El que sean sorprendentes, no demasiado conocidos. No hay mucha documentación, la poca documentación que hay es contradictoria. Tanto Carlos como yo hemos tenido problemas para intentar ir desgranando el trigo de la paja y saber qué datos son los más acordes a la realidad y son los que vamos a exponer esta noche, teniendo en cuenta de que muchas de estas informaciones, ya digo, son contradictorias, tanto en la fecha, incluso en el número de miembros de este poblado y en otros detalles que ahora pasaremos a detallar. Este poblado que, como decimos, el suceso ocurre en 1930. ¿Estaba, Carlos, localizada la existencia de este poblado? ¿Hay pruebas para asegurar que aquel lugar en donde había algo después dejó de haber ese algo? Vamos a ver, sí, una de las cosas primeras que he hecho es conectarme con Google, porque la historia de Angie Cooney en el mundo anglosajón y en Canadá es bastante conocida, no es como en el caso español, y sobre todo es una historia tremendamente discutida. Cuando digo discutida es porque así como no hay unas pruebas al 100% de que lo que ocurriera fuera cierto, tal y como lo describió Joseph Lavelle, que luego veremos la historia, tampoco parece que las haya al 100% de que sea falso. Porque sí que es cierto que aparentemente la primera mención es del año 1959, de un libro conocidísimo de Frank Edwards que se llama Stranger Than Fiction, pero sin embargo hay algunos elementos ahí que no cuadran con la historia original. Por de pronto, el pueblo, tal y como queda descrito, Angie Cooney está situado en un lugar no remoto, en un lugar impresionantemente remoto. Es un pequeño poblado, sería un pequeño poblado de inuits dedicados básicamente a la caza y a la pesca, de unas 50 personas, no más, es decir, además de era un poblado de población errante, si se movían en aquel entonces bastante, mucho más que ahora las poblaciones esquimales del norte, y sí está documentada su existencia. Efectivamente, había por lo menos una posta de pescadores y una zona de caza controlada por misioneros y al menos identificada por la Real Policía Montada del Canadá en el territorio del noroeste. No obstante, el problema está en que los poblados esquimales, como eran poblados temporales, no eran ciudades. Yo he leído, creo que Jesús también, en alguna página web, que el poblado tenía 1.200 habitantes. Sí, bueno, burrada, si tienes 1.200 habitantes en las costas del Océano Ártico, es que eres una metrópoli, que es como Gotham City, vamos. No, era un pequeño poblachillo de que 50, como máximo... Fíjate, de 50 como se máximo, ha dicho 1.200, exacto, incluso 2.000. Ha ido creciendo la población y, bueno, un poco más se acaba como Nueva York. O sea, realmente eso, eran medio centenar de pescadores y cazadores seminómadas, medio errantes, que vivían en la zona del Océano Glacial Ártico y que tenían muy poco contacto con la civilización, aparte de algunos pocos misioneros y unos pocos cazadores, como es el caso de Joseph Lavelle, un comerciante de pieles de Quebec. Y es el protagonista, por lo menos, del inicio de esta historia. Exacto. Porque él es quien certifica lo que ocurrió. Aquello ha ocurrido y que donde estaba ese poblado ya no había absolutamente nada. ¿Cómo fue el episodio protagonizado? Sí, yo creo que sí. Vamos a empezar un poco con el origen, ¿no? Porque a partir de esas informaciones que hace Joseph o Joel Lavelle, que también hay distintas versiones de cómo se llamaba realmente este cazador de pieles, es el que da el aviso a la Policía Montada del Canadá. Bueno, pues él trafica con pieles, hace negocios con carne seca y, bueno, va a varios de estos poblados
de esquimales, y uno de ellos es el que está situado cerca de este lago, el lago Angikuni. Y lo que le extraña justo cuando entra en el poblado es el silencio que hay. Esa vida, ese ajetreo que normalmente caracteriza a este tipo de poblados, él nota que no existe esa vida, que todo está muy quieto, y estamos hablando de un poblado de 50 personas, y se da cuenta de algo sorprendente. Las fogatas están apagadas, hay labores interrumpidas, no ve a nadie, evidentemente, hay como agujas de hueso que están en los tejidos, es decir, como si las mujeres hubieran estado haciendo ese tipo de labores y quedaran interrumpidas de una forma brusca. Hay un guisado de carne de caribú congelado. La carne de caribú es como el plato típico de esas poblaciones inuit a principios del siglo XX. Hay rifles detrás de las puertas, algo que le llama mucho la atención, porque dice, bueno, si han ido a cazar, ¿qué hacen aquí los rifles? O bien, ¿qué hacen ahí los kayaks que están amarrados a la orilla del lago? Todo muy extraño. Ni siquiera encuentra huellas de una posible salida del poblado. Bueno, que parece en todo caso, Jesús, lo que hubiera sucedido, fuera lo que fuera, había acontecido muy poco tiempo antes de la llegada de este hombre. Sí, exactamente, muy poco tiempo antes. No hay unas fechas concretas. Él parece que llega sobre mediados de noviembre de 1930. Entonces, hay otras versiones que dicen que ya estaríamos en pleno invierno. En todo caso, ya digo que las fuentes parece que indican más el mes de noviembre. Por lo tanto, bueno, también un frío tremendo, algo a lo que se está acostumbrado en estas latitudes. Estamos hablando del paralelo 70, a unos 300 kilómetros al oeste de la bahía de Hudson y a 800 kilómetros del fuerte Churchill, que es donde está la Policía Montada del Canadá. Bueno, pues al ver este tipo de anomalías, lo que hace es que manda un mensaje por telégrafo a la Policía Montada del Canadá diciendo, aquí algo ha pasado, es muy raro, no hay cuerpos, no hay cadáveres, no se sabe dónde ha ido esta población, y desde luego le parece tan extraño que tiene que dar parte a la policía. Lo que pasa es que la policía, por las condiciones climatológicas de aquel momento, tarda unos cuantos días en llegar, y cuando llega todavía las sorpresas son mayores. El caso recuerda muchísimo, antes he mencionado el del Mariceleste, pero ahora a medida que Jesús estaba dándonos esas referencias, cuando llegaron los tripulantes de otro barco al Mariceleste, se encontraron todo como si cinco minutos antes quien estuviera allí hubiera desaparecido. Habían dejado los cuadernos de bitácora a medio escribir, la cocina, la comida preparada para los comensales, algo extraordinariamente similar. Claro, lo que ocurre sí es prácticamente idéntico, pero hay una diferencia, bueno, hay dos diferencias fundamentales. Primero, el caso Mariceleste es el más conocido del planeta, probablemente de esa aparición, puesto que hay decenas, por decir centenares, de libros y artículos sobre el Mariceleste, y se han investigado hasta los detalles más profundos y conocidos, entre otras cosas porque el Mariceleste sobrevivió muchos años a la tragedia que ocurrió en él. Entonces, pero aquí también ocurre algo similar, porque lo que las personas. Claro, pero las hay dos diferencias. Ahí está el problema. Tú lo acabas de decir, las huellas. Ese es el problema. En el Mariceleste sí hay huellas de que ocurrió algo. O sea, hay huellas discutibles, las famosas manchas oscuras. Hay elementos que no han quedado aclarados nunca, pero hay algo. Es decir, por lo menos tú tienes un elemento donde investigar dónde. Y lo primero que piensas es que alguien ha saltado al mar. Aunque parezca absurdo, pero lo que piensas, dado que está rodeado de agua, piensas que lo primero que puede ocurrir es eso. Es decir, hay una explicación científica a lo que puede ocurrir. No sabes cómo pasó, pero sí sabes cómo puede desaparecer una persona en el mar sin dejar huellas, dejando el barco, tirándose al agua. Que es exactamente, si recordaréis, lo que ha pasado hace pocas semanas con un catamarán australiano que apareció exactamente igual que el Mariceleste. Este es un fenómeno que, como es bien conocido, es recurrente, ocurre cada cierto tiempo, llama mucho la atención al planeta entero y luego se olvida, queda para siempre como un archivo del tiempo. Bueno, pues aquí hay una diferencia esencial, y es que precisamente lo que la policía nota cuando llega a Angikuni es que no hay huellas. O sea, nadie se va en la nieve sin dejar huellas. Si las huellas se borran por el viento o por la nueva nieve, pero siempre tú dejas algún rastro, las raquetas de nieve, los perros, los trineos, los elementos para poder moverte dentro de un territorio tan desolado como ese, seguían allí y seguían en su sitio. Y dentro de un territorio tan desolado, en donde es muy difícil, en muchos kilómetros a la redonda, el dato no es fundamental, el fuerte donde se encuentra la Policía Montada de Canadá. Sí, Churchill está en el, para que si alguien se imagine un mapa de Canadá, en el agujero de la bahía de Hudson, pues abajo. Claro, pero a 800 kilómetros del lugar, casi el punto más cercano en donde alguien puede decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Y que por eso Churchill, si alguien mira un mapa, está ya en la quinta puñeta del mundo. O sea, claro, en medio de la nada, tanto un caso como otro. Es que los dos están en la nada. Y mucho más en 1930, claro, no es como ahora. Claro, y además las comunicaciones todavía eran peores, ¿no? Y al lado de este lago, ¿no?
Bueno, pues fíjate, una de las cosas que se empiezan a encontrar, y si ya es raro todo lo que te acabo de comentar, todavía es más raro lo que encuentran los policías canadienses. Y lo que encuentran son dos cosas que les atemorizan incluso, porque se cercioran de que no se habían llevado sus trineos ni sus perros, lo cual les llamaba mucho la atención. Pero cuando hacen una investigación un poco más profunda, se dan cuenta que es que no se han llevado a los perros, porque pensaban, dice, bueno, si no están los trineos, están aquí, pero no están los perros, por alguna razón se llevaron los perros. No, los perros estaban allí. Pero ojo, estaban atados a sus estacas, estaban totalmente cubiertos de nieve, por eso no se les vio en un primer momento, estaban congelados, los perros no pudieron deshacer sus nudos, y además, y esto es lo tremendo, estaban parcialmente devorados unos a otros por el hambre, por intentar salir de aquel atolladero, de aquella trampa, ¿no?, en la que involuntariamente se habían sumido estos perros y donde veían que estaban muriéndose de frío, no tenían comida y al final unos a otros se fueron matando a dentelladas, posiblemente para alimentarse. Bueno, pues ese es el espectáculo dantesco que se encuentran con estos perros que estaban atados. Sí, y esa es una de las cosas que ven y que ya las aterrorizan. Pero cuidado, hay una que les da un miedo. La segunda anomalía que aparece. La segunda es eso, Pelopunti, que es una cosa terrible. La segunda es que efectivamente no había nadie en Angel Cumming. Se había ido todo el mundo, estaban los perros muertos, congelados, como ha dicho Jesús, devorados entre ellos. Pero alguien se había molestado en hacer un extraño y pequeño trabajo. Angel Cumming era un poblado permanente, es decir, un establecimiento de un pueblo, como he dicho, seminómada y errante, pero era pueblecito, al fin y al cabo, aunque fueran solamente 50 habitantes. Pues alguien había... Vamos, hecho... que era un destino recurrente de esos nómadas, claro, que tenían como una ubicación más o menos... Sí, más o menos fija, pero como sabéis, tanto los indios como los inuit, es una costumbre no solamente india, sino también esquimal, los cementerios ocupan lugares sagrados que se hacen en medio de los bosques, en pequeñas colinas, que es bueno, donde ellos se entierran, que suelen ser respetados por todas las tribus, los de unos respetan las de los otros. Bueno, pues cuando avanzaron por el bosque y llegaron al cementerio, se encontraron la mayor sorpresa de su vida. Alguien se había molestado en abrir todas las tumbas, se habían llevado todos los cadáveres. No había nadie. ¿Esto nos puede hacer pensar en alguna hipótesis de trabajo para explicar esto, la llegada de otro pueblo? Eso es lo que les sacó totalmente... eso es lo más anómalo de toda la historia de Angel Cumming, es que eso no tiene ningún sentido. Ningún pueblo de América hace eso. No, jamás. Eso desconcierta muchísimo. Primero porque estamos en un terreno sagrado, es un cementerio. Después porque los inuits no entierran a la gente bajo tierra, es decir, no hacen tumbas, no hacen fosas, los entierran colocando piedras. Exacto, encima. Bueno, alguien se había tomado montañitas. La molestia, y fíjate que estamos hablando de un poblado donde parece que todo el mundo sale de allí precipitadamente, casi como si desapareciera. Y sin embargo, sí se toma la molestia el que estuviera allí de quitar piedra tras piedra para desenterrar a esos cadáveres y llevárselos consigo. ¿A dónde? No estaban ni los vivos ni los muertos. Pero ese dato todavía era más desconcertante. Es decir, si había algún tipo de explicación o de teoría convencional, esto lo desbarata todo. Esto hace pensar en una... Es una profanación en toda regla, pero hace pensar incluso en que si eso lo provocó alguien, es como una... Es una teoría, ¿no? No más, ¿no? Un planteamiento ante lo que decís. Si eso lo planificó alguien, alguien exterior a este poblado, no respetó una de las tradiciones fundamentales como eran esos cementerios y esa forma de enterrar, y podría pensarse en algún tipo de enfrentamiento entre diferentes pueblos nómadas, o no existe constancia. No, porque... No hay violencia. No hay ningún rastro de violencia. No había ninguna puerta, bueno, ninguna cabaña afectada, nada destruido, nada incendiado, no había sido robado, nada había sido roto, nada había sido dañado, no había daños, no había nada. Era simplemente como si hubieran cogido las maletas y a sus muertos hubieran ido. Es decir, algo tan absurdo y tan claro. Pero tan... ni maletas, porque no se cogen ni las armas, bueno, ni los trineos, nada, que serían sus maletas. Es todo tan raro que la policía montada, claro, lo primero que hizo, aparte de, bueno, de la cara que tenían que tener ahí en el fin del mundo, si imaginaos el año 1930, rodados de hielo, en la quinta, eso, donde se acaba todo, es decir, nada alrededor, y esta situación tan extraña. Pues lo que hizo la policía montada es que durante la semana siguiente se hizo una investigación bastante detenida en los poblados más cercanos a 100 kilómetros, 150, 1000, para ver si alguien sabía algo, porque los cazadores y los pescadores que vivían en Angel Cumming eran conocidos, pues bueno, por las comunidades más o menos próximas. De hecho, Lavelle citaba o decía que él tenía amigos en el pueblo con los que intercambiaba, pues eso, carne y material. El hecho es que nadie sabía nada, nadie ha visto a nadie y nunca se les volvió a ver. Se hizo una investigación a nivel federal. El caso nunca se dio por cerrado y uno de los policías comentó algo sorprendente que yo creo que resume cómo estaba la investigación hasta ese momento y cómo está hasta este momento, ¿no? Él dijo que ese acontecimiento que ellos habían presenciado allí,
que era físicamente imposible. Es decir, que no había ninguna teoría plausible para intentar justificar lo que allí había ocurrido. No se habían encontrado con ningún caso similar, ni antes ni después. Con el tiempo nunca ha habido nada parecido. Por eso es un caso tan enigmático. De estas desapariciones, no de una persona, no de una familia, como en el, hay muchos de esos, sino que todo un poblado en las circunstancias que lo dejan. Así que cuando no hay teorías plausibles, se busca la teoría sobrenatural, y a partir de ahí ya te puedes imaginar, claro, que es un campo abonado en a el caso de claro, de Anguiguni. El problema que hay es que no solo es ahora un campo abonado de hipótesis, porque sigue siéndolo, sino sobre todo porque se hizo muy famoso en los años 50 y 60 porque inspiró varias películas de ficción. Hay una bien conocida que se desarrolla en el Ártico, que está tomada claramente de Anguiguni, y que luego tuvo una secuela que se desarrolla en cambio en el Polo Sur en los años finales de los años 80, que son obviamente novelas de ficción de test malísimos, ¿no? Pero es cierto que cualquier idea que tú puedas tener de lo que ocurre allí, incluso la más disparatada, tiene encaje, porque todo en sí mismo es un disparate, no tiene ninguna lógica ni parece obedecer a nada. Imaginaros que lo más aproximado a una posible verdad es que alguien hubiera cogido y se hubieran ido todos juntos andando por el agua helada, hubieran hecho un agujero en el mar y se hubieran metido adentro, porque si no, no existe forma humana de explicar cómo no quedó ningún rastro. Y encima pues muertos a cuestas. Es que no hay ninguna forma de explicar. Es una especie de mar y celeste gigantesco, bueno, que tampoco afecta a mucha gente, ¿no? Pero no deja de ser una especie de versión del mar y celeste terrestre sin ninguna prueba clara. Y además, a diferencia, por ejemplo, del caso del batallón de Norfolk o de otras historias de desapariciones misteriosas que se han ido desmontando con el paso del tiempo, porque se han ido encontrando elementos que iban justificando lo que allí puede haber ocurrido, aquí no hay más pruebas, no hay testimonios, no hay nada. Ni un testigo, nada. Pero si estamos ante un suceso físicamente imposible, no racionalizable de forma normal, sin acudir a otro tipo de teorías, quedémonos en ese otro tipo de teorías, si se puede hacer. Que ¿cuál prefieres, la del demonio o la de los ETs? hay varias. Por eso digo que a partir de aquí ya entramos. Vamos a un poco comentar las tres o cuatro posibilidades que pueden encajar en este suceso. Yo creo que ya hemos contado de una forma muy sucinta, ¿no?, todo lo que allí aconteció. Y entonces, bueno, pues a partir de ese momento, incluso los propios Inuit comentaban que eso podía haber sido fruto, dentro de su mitología hay una serie de demonios muy pavorosos, pensaban que ellos habían sido raptados por los demonios que querían tanto a los vivos como a los muertos. Es decir, ahí tienes una explicación sobrenatural para intentar explicar también por qué se llevan a los cadáveres. La otra, que fue muy posterior, sobre todo a partir de los años 70, pues claro, el clásico ovni que llega allí y lo rapta. Bueno, claro, no te creas, hay unos cuantos con nombres y apellidos que han defendido esta teoría. Pero bueno, tampoco tiene... Mira, que si los extraterrestres quieren raptar a alguien, no te vas allí, precisamente, ¿no? No, y que es utilizar una teoría sobre algo claro, no explicado y desconocido para justificar algo que también es inexplicable y desconocido, ¿no? Exacto. Es decir, es multiplicar el cubo, los misterios. Que incluso puede estar relacionada con uno de los monográficos que hicimos no hace demasiado tiempo, cuando hablamos de Omanek, de esta tierra desconocida también, que forma parte de los mitos de los Inuit, de los esquimales, y donde se supone que fue parte de la expedición del capitán Franklin cuando estaban en busca de ese paso del noroeste, ¿no? Entonces hablaba de una serie de monstruos. Kumanek, sí. Claro, pero fíjate, estamos hablando de mediados del siglo XIX, y en este caso estamos hablando de una historia de 1930. Pero bueno, estamos hablando de una especie de tierra desconocida que intentaría justificar qué pasó con parte de la expedición de Franklin, y en este caso, algunos investigadores pues dicen que también esa tierra de Omanek existiría y que por algún tipo de razón pues pasaron a esta... El mito de Omanek es un mito de mundos paralelos. Es una historia, bueno, pues que se recurre de vez en cuando a ella, pero que en realidad referiría a eso, básicamente, a puertas de claro, mundos, universos distintos. Que sigue siendo también igual de increíble. O sea, en cualquier caso, lo que sí que es verdad es que es curioso. Willy Strieber lo citó, el caso de Anguiguni, en su libro, y bueno, ahí ha hablado de él en ocasiones, porque la verdad es que, por ejemplo, yo he hecho una prueba, que es conectarme a la website de la Policía Montada del Canadá para ver si efectivamente ellos lo citan y lo comentan, pero con lo que comentan dicen que no hay ninguna prueba de que eso fuera cierto, que bueno, que esos archivos, esa investigación no existe, pero lo cierto es que, por otro lado, luego en un montón de foros canadienses hay un montón de gente que sostiene que bueno, que no es exactamente del todo cierto lo que la propia Policía Montada dice. Entonces, claro, es una especie de círculos viciosos que se van montando, donde tú no recuerdas ya al final qué es lo que es verdad y lo que es mentira. A mí me llama la atención porque me gustaría ver cómo se interpreta. Lo digo porque es el boletín, es el domingo en el que abrimos los boletines de la tertulia de las 4 Cs, que justo nace
con la fotografía del catamarán australiano abandonado flotando en el Océano Pacífico solo. Les gustaría saber cómo se verá esa noticia dentro de 140 años. Porque, es decir, estas cosas que ocurren de vez en cuando en el mundo, ¿qué ocurren? Es decir, el caso curioso es que cuando se habla de desapariciones, en una de las webs que he estado viendo esta tarde que discutía el caso de Angie Cooney, claro, una persona decía que en Estados Unidos y Canadá han desaparecido en no sé qué periodo de tiempo 4 billones de personas, de los cuales los casos resueltos suponían, bueno, decía una burrada de casos resueltos, pero al final te seguía faltando del orden de 50, 60 mil personas de las que no sabías absolutamente nada. Es decir, bueno, entonces dices, bueno, claro, es un continente, es una que prácticamente es una población enorme, pero si lo extrapolamos a España, el número de porcentaje de personas de las que no se sabe absolutamente nada que desaparecen cada año es bastante alto. Claro, esto no se puede comparar con una historia como la que estamos contando, que parece sacada de una novela de ciencia ficción o de terror. Sin embargo, lo que sí que es verdad es que todas estas historias generan tal cantidad de leyendas en su entorno que luego al final es prácticamente imposible desentramar la verdad, y no lo encuentras, porque se citan y se citan y van cambiando, lo que hablábamos de los 1.200 habitantes. ¿Cómo puede pasar un poblado de 50 a convertirse en uno de 2.000 habitantes en solamente 50 años? Pues simplemente porque lo van contando y para exagerarlo le vas aumentando. Posiblemente, y respondiendo a esa pregunta que efectuabas, Carlos, y ya con esto concluimos, ese caso, ese catamarán en Australia con muy pocos pasajeros, yo no recuerdo si era eran tres, cuatro, pues posiblemente dentro de 150 años eran 70 pasajeros en el catamarán. Sí, atlánticos. Pero el suceso, eso no quiere decir que el suceso no hubiera ocurrido y no sea absolutamente enigmático. Como y claro, la policía, la verdad es que hay que reconocer también que a la policía le joroba mucho estos casos. Claro. Porque no encuentra nada, entonces es una situación tan desesperante. Fijaros cómo el de Australia, que no ha pasado hace nada, está totalmente enterrado y olvidado. Así es. Mira, dos así últimos es. Datos. Gran parte de este suceso generó, pues eso, distintos relatos de ciencia ficción, novelas. Hay una novela que es un bestseller, que está traducida también al castellano, que se llama Fantasmas, de Dean Kuntz. Kuntz, K-O y dos O's, los que conocen este tipo de novelas tienen la referencia, está basada indirectamente en esto que pasó en el lago Angie Cooney. Y después, la última teoría de la que yo tengo conocimiento para intentar explicar esto, la establece Colin Wilson. Colin Wilson, que es, bueno, muy conocido dentro del mundo esotérico británico, él tiene una obra que se llama La mente inadaptada, y él intenta explicar lo que pudo haber pasado. Dice que podrían haber sido víctimas de un ataque de locura colectiva provocada por algo, un extraño suceso, por ejemplo la caída de un meteoro que ellos no supieron interpretar bien. Eso produjo una histeria colectiva y un suicidio ritual en masa. Bueno, pero tampoco hay pruebas. Pero bueno, es la última teoría que se ha esbozado respecto a este mismo. Es perfectamente válida, entra dentro de un planteamiento con sentido común, pero nos faltan los cadáveres. El hecho cierto es que, en cualquier caso, fíjate que resultó en España una película de ciencia ficción y de terror el llegar a un pueblo en el Ártico de 1930 a encontrarte que no hay nadie, que alguien se ha llevado los cadáveres de los muertos. La verdad es que de los enterrados. Como argumento de película de ciencia ficción fantástica, pero como los buenos argumentos ocurrieron en realidad, que es lo que pasó con este suceso datado en 1930, ahí cerquita de esa bahía de Hudson, en Canadá, la desaparición por completo de un pueblo esquimal. Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas noches. Pues venga, nos vamos con el